Espera, tómate. Voy, voy, A ver voy, si no voy. muevo. Va a bloquear para acá. Eso es 27, ¿no? No, son 27, son 23. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 5, 11, 11, y 12, una 13, 14, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 20. 21 y 2, 23. Y el cofre 24. Bueno. Sí, más o menos así. Pero la quieres aquí, más pegada a la montaña o como la quieres. Así está bien. Vale, entonces la quieres ahí, ¿no? Vale, Sí, ya. y los cofres aquí. No, no, si yo no estoy diciendo de los cofres, nada, era para ver la posición. Si la quieres más para allá o más para acá, o ahí está bien, y eso. No, ahí está bien. Vale, ya está. Porque sales por la puerta esta y tienes los cofres aquí por si quieres acceder a ellos. Ya. Anocheciendo. Bueno, pues más o menos eso es la estructura de la casa sería más o menos así. Vale. He hecho la. Esto iba a ser solo de un cuadrado, pero al final lo Sí. voy a poner más por si encontramos. Eran ojolote o ajolote o. Lo que se parece al Pokémon. Sí, Que ocelote. el ocelote que necesita. No, el ocelote es el gato. Ah. ¿Tú me entiendes? El otro. Pues para que tengan hueco para nadar, porque si no se escapaban, nos hacían daño. Vale, y esta va a ser el acuario que va a hacer, ¿no? Sí. Vale. Que iría así. Epa. Ay, sí, tengo el pico de toque de seda. Habría que echar agua. Habría que echar poco a poco agua. Vale. Ah, y poner iluminación dentro para que no nos salgan zombies. O pone un champiñón de eso. Sí, es lo que estaba pensando. Uno aquí. Otro aquí. Y Y otro otro aquí. por ahí. Sí, vale. Se podían poner bajo el agua, ¿no? Sí, claro. Luego, cuando tengamos pepinos, corales y esas cosas, pues se pueden poner y se pueden ir poniendo de decoración dentro. Vale, los corales, pero de paso tenemos que ir a un océano caliente para encontrar los corales. Y cuando vayamos, cuando queráis, pues ya busco a ver dónde está la zona. Bueno, primero vamos a terminar la casa. Ya, Que ya. ya nos hemos puesto al lío, vamos a terminarla, por favor. Sí, tranquila. Es que me agobio. Agobia, tranquila. Ya, pues haría falta, pues. Subir cristales, poner agua. Para eso estoy extrayendo arena. Hacer más cristales. El problema va a ser lo de rellenarlo con agua. Vale, que ya saca arena, ¿no? De la que he traído.
Sí, he puesto arena en el suelo. Vale, pues bueno. Te había quedado un poco más y lo que no es, pues, de los alrededores. ¿Cómo se hacía el cristal negro? Con cristal, pero normal, y creo que era... ¿Tinta de calamar? A ver. Vamos a ver, cristal. ¿Pero el bloque o el...? El bloque, bloque, bloque. Creo que era tinte negro, pero era tinte de calamar, ¿no? 8 cristales normales y tinte negro. Y te salen 8. 8. Pues tendríamos que ver cómo hacer una granja de calamares para sacar los tintes negros. Porque te acuerdas que el cristal negro no dejaba el efecto este blanco alrededor. Sí. Pero, no. Ah, bueno, para más que llevar pico, si no digo. Sí, no. No, lo he quitado con el pico de toque de seda. Vale. Que sale entero. Mira, no estoy tan loca. Vale. Pues creo que había tinta de calamar por ahí, la han probado, pues sí, por eso va. Ahí. 3 solo. Sí. Tendría para 24 cristales. Voy a hacer 8. Ahora solo falta ver cómo conseguimos tanta tinta de calamar. Mirando la lava. ¿Te gusta ese efecto o te gusta más el blanco? Uy, que ya decía yo que no le escuchaba. Ahora, digo, estoy hablando sola. Yo también digo, hola, hola. Hasta que escucho. Plom, plom. Digo, vale. No, te preguntaba, ¿te gusta más así en negro o te gusta más en blanco? A mí en negro me parece que se ve mejor lo de dentro. Sí, yo también lo veo mejor lo del negro. Pasa que eso, necesitamos tinta. Ojo, la otra opción es... No sé si con estas flores. ¿Con cuál? Con las azules. ¿Hacer azul oscuro? A ver cómo quedan en azul. Vale, tengo 8. Pues me gusta más el azul, porque si le vas a poner agua parece que pega así, ¿no? ¿O qué? Vale, pues esta es para los azules, para el agua. Vale. Pues habría, aquí hay flores azules, lo único que no sé si dará para todas. Bueno, tengo para hacer 63 tintes, así que el resto de las flores azules las guardo. Azules, creo que son estas que tenemos aquí en la montaña, me parece. Sí. Habría que subir a recoger. Y las negras los dejamos para los... Para los del... Los del este, ¿cómo se llama?
Ah, lo de los cultivos. Vale. Si quieres poner en el eliminador, se puede probar cómo quedan los cristales rojos. ¡Ups! ¡Me muero! ¡Ay, ¿qué ha hecho? ¡Caerme! ¡Ah! No. ¿Para qué lo has quitado? Porque iba a probar con los cristales rojos y para que no se rompiera el cristal, me he caído al bordecito y me he caído dentro. Claro, entonces no puedes subir, madre mía. Bueno, ya he probado que eso funciona perfectamente y es una buena trampa contra bichos. Y la importancia de ponerle un cristal también. Solo a mí se me ocurre quemarme el culo. Ay, señora, madre mía. Yo digo, suena algo, pues algo se está quemando. Estaba probando la durabilidad de la armadura. ¿Vas a hacer una copia del mundo? Sí, claro. Vale. Entonces, ¿azul está bien? Sí, a mí me gusta. Vale. Pero echarle un poco de agua a ver lo que... A ver cómo lo ves. Ah, no, es que he pintado muchos bloques azules, por eso te digo. Ah, vale, vale. Sí, a mí me gusta azul, yo creo que va a quedar bien con el agua. Y he hecho un poco de agua, a ver cómo lo ves. Pues si quieres ir rellenando, lo rellenamos un poquito la parte de abajo ya. Vale. Mira, a ver. Luego ya tú todos los jugos. Sí, me lo he cogido todo. Vale, vale. Los he llenado de golpe. Bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Echando cada tres bloques, a lo mejor se llena... Hace el efecto ese de... ¿Ves? Ha hecho el efecto de... Hay un cubo donde las cosas de los monstruos, en el primero. No, llevo yo dos. No, que tiene un pez. Ah, ¿va a traer pez? Sí. Ah, bueno, no, ya... Es que al ponerlo así se crea el efecto. A ver... Cubo de salmón. Sí. Lo que no sabemos, la tinta brillante, ¿para dónde se usa? En los carteles. Ah, vale. ¿Entonces lo he hecho aquí? Sí. Mira cómo nada. Chiqui, 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 chiqui. Bueno, pues nuestro primer pez en el acuario. Sí. Ay, tenemos las algas también, si las quieres poner. Toma. Sí. Puedes poner algunas si quieres. ¡Ja! ¡Te las tiré! Aquí. Aquí, por ejemplo. Aquí. Otro por ahí. Ya cuando tengamos pepinos y corales, pues ya se irán poniendo más cosas. Sí, por eso yo creo que más o menos ahora en el mismo lugar. Vale.
Podemos, si quieres, llenar un poco más de agua. O así llega por ahora. Lo que quieras. Nos llegamos hasta arriba, lo que tú quieras. Toma, pues para ti los cristales. Y yo voy a por los cubos de agua. ¿Pero empiezo a ponerlos ya o todavía no? Sí. Sí, he puesto estos andamios dentro. ¿No? Ya va apareciendo más un... ¡Ay! Una pecera. ¿Otra pila de agua o así vale? Por ahora sí. Cuando sepamos dónde está el límite, ya lo ponemos. Bueno, entonces ya. Si los andamios estos, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si los quitas, se quedan en el agua. Ya, pero no pasa nada. Déjalos ahí. Porque cuando quieras algas, podemos bajar y coger las algas. Por eso los he movido justo a esta parte de la casa. Vale. Que si no quieres que se vea, se pone un bloque negro por delante. No, ya está. Si ya está, sabiéndolo, ya está. Hola, ahora sí. Se duerme y lo dejamos por aquí. Ay, que hoy hemos hecho mucho, aunque no parezca. Sí. Hemos quitado todos los cofres, hemos hecho la parte de los huevos. Uy, ¿cuántos huevos tendremos ya? Mira, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 por 16. Oh. 96. 104 huevos llevamos. Joder. Cunde. Lo único que para el próximo día. Sí. Bueno, si queremos hacer lo de la granja. Del bambú, la caña de azúcar, la sandía y el eso. Sí. O tenemos que encontrar mucho hierro para hacer las vías. ¿Cuántas vías nos quedan? Pues con... Creo que con 6 de hierro quedan 15. Pues eso no lo llevo. Pues bastante. A ver... 5, 5, 10, 20, 30, 34, 36, 39, unas 42 más o menos. ¿Seguro? ¿Tantas? Sí, claro. Si tienes que recorrer todo el circuito de todo. Y los espacios que no hay nada también tienes que recorrerlos. Ya, pero en esos espacios yo conté un poco con poner las otras que van con oro. Sí, yo creo que hay, porque tengo bloques de hierro. Voy a romper. Claro, bloques de hierro, yo creo que sí. El bloque de hierro. Ya paramos. 7 bloques de hierro son 63 lingotes. Por eso digo que yo creo que hay de sobra. Y luego tenemos pepitas de hierro. Pues ya está. Con la que tenemos ahí, yo creo que el próximo día sí que hacemos lo. Ya nos aseguramos la madera, el papel y comida. Sí. Ya sea la que se come rápido o las tartas. Bueno, voy saliendo, ¿vale? Vale.